son. Isn't that enough? Mitos y leyendas para mí es muchas historias enlazadas a partir de toda una infancia. Mitos y leyendas para mí es algo más que un juego. Gracias a Mitos y leyendas yo he podido juntarme más con mis amigos, hemos pasado experiencias muy buenas y me ha enseñado que siempre se puede mirar adelante y ser mejor. La fuerte mi entretención de todos los días. Mi parte de mi infancia, una gran parte de mi vida y estrategia pura, mente. Un juego de cartas muy entretenido que me unió a una comunidad muy importante. Una salida de todo lo que es el mundo de estudiar y de estar trabajando, así que para mí es una distracción y me ayuda mucho a relajarme. Toda mi infancia, ¿sí? Toda mi vida ha sido en base a Mito y Leyenda. Es uno de los juegos más educativos en los cuales uno puede aprender historia, aprender estrategia, matemática. Para la educación es muy bueno, para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Muchos recuerdos de mi infancia que se logran juntar de nuevo gracias a Fénix. Es el mejor trabajo del mundo, y de hecho ni siquiera es un trabajo, es la mejor aventura que a alguien que le gustan las cartitas puede vivir en la vida. Así de sencillo. Damn, son. El premier me pareció entretenido, salieron buenas cartas en los sobres que dieron y no, está bacán, está lleno de jugadores, bacán, muy bueno el premier. Súper bueno, la organización espectacular como todos los premiers anteriores. Me pareció una instancia muy buena para conocer gente, juntarnos entre todos como comunidad, fortalecer nuestra comunidad. Muy bueno, las cosas a ofrecer son excelentes y los premios a entregar son perfectos. Me ha parecido una súper buena instancia para conocer a mucha gente nueva, para probar el mazo y ver la falencia y mucha de eso. Bastante competitivo, he visto una gran diversidad de mazos y bueno, bastante contento en ese aspecto. Excelente, hay mucha gente, mucha competitividad y he pasado muy bien, bacán. Me pareció bastante bueno porque hay hartos jugadores y el ambiente es bien grato. Muy bueno, ha estado muy entretenido, he jugado unos duelos muy buenos con diferentes tipos de mazos. Y eso, que esté muy bien. Momento, pues, me siento feliz, bueno, porque más que el haber ganado a pasar el top 8 al Premier, estaba buscando la clasificación al Nacional. Tres clasificatorios seguidos que pasaba al top 8 y no podía pasar al top 4, me eliminaban del top 4.
Esta era la cuarta oportunidad que tenía y ya se me estaban agotando. Me siento bien por haber llegado tan lejos. Fueron duelos difíciles las primeras las 7 rondas, igual ya estoy cansado, pero feliz por haber llegado tan lejos. No lo esperaba, me esperaba puta, perder una, dos, pero me he jugado bien y me han salido buenas manos y he ganado todas. He tenido suerte. Me siento bastante feliz porque es un premio al esfuerzo principalmente. Estar jugando, testeando esta noche. Principalmente felicidad, más que eso. Me siento bien porque vine simplemente a tratar de ganar el cupo al nacional, que era como la premisa, y llevar al Team Foxhound a lo más alto, ¿cachai? Onda, la idea era que viniéramos todos y, no sé, clasificar la mayor parte. Somos 8 miembros en el team actualmente, 3 clasificamos en el top 16, que ya estamos en el top 16, y uno quedó en número 19, donde estuvimos rasguñando todos que pasáramos, y nos tuvimos que matar, y dos compañeros se tuvieron que matar antes de clasificar al top 16. Los dos estaban listos para clasificar y los tocó juntos. Así que igual son buenas noticias para nuestro team, así que eso. Me siento, ¿cómo me puedo sentir? Increíble. No, la verdad no me lo esperaba. Vengo con un mazo bestia, nadie daba un peso por los bestias y ya estoy metido entre el 8. Así que, bien, agradecer a mi hermano que me metió en el juego hace 3 meses. Escucha, atiende el Castillo del Cotillón, que hace torneo todas las semanas. Y escucha, en general al Team Fab, un saludo. Y eso, me siento súper bien. Me siento súper emocionado, bastante nervioso. Primera vez que juego un Premier, no llevo ni casi un año jugando. Pucha, la experiencia es súper buena. Mis amigos me están apoyando. Team Foxhound adelante. Eso, es increíble. Gracias a Mito y Leyenda. Me siento súper conforme. Es mucho sacrificio llevar todos los días buscar una estrategia, buscar una forma de juego, porque desde que salió esta edición se fueron todos por el lado de los bárbaros. Nunca quise jugar de esa manera, siempre busqué una forma distinta. Y gracias a mi team, que somos buenos jugadores y también buenos testeadores, logramos buscar una estrategia que rinde. Me siento muy satisfecho de haber logrado lo que he obtenido. Realmente no me lo esperaba. Quizás en un momento dudé mucho de mi mazo, pero las circunstancias se me dieron a mi favor y estoy muy orgulloso de eso.